en la opinión de Aleida Ramírez, en Antorcha TV. Queridos compañeros antorchistas, en esta ocasión quiero invitarlos para que el próximo domingo 22 de octubre a las 10 de la mañana en el Parque San Cristóbal acudamos al sencillo evento que el Comité Estatal del Movimiento Antorchista en el Estado realizará con motivo del segundo aniversario luctuoso de nuestro compañero Pedro Arturo Marín Arroyo, quien su compromiso progresista y revolucionario lo trajo a estas tierras del Mayab para abanderar las justas y sentidas causas del pueblo yucateco. Desde niño, la vida de Arturo fue difícil como la de millones de mexicanos hijos de familias humildes. Sin embargo, desde muy temprana edad tuvo el deseo y la voluntad de cambiar el entorno en que vivía y gracias al esfuerzo de su familia y del antorchismo nacional, pudo hacer una carrera que siempre puso al servicio de quien lo necesitara sin cobrar un solo peso. Unió su pensamiento y accionar a la de cientos de hombres y mujeres comprometidos en la conquista y construcción de una sociedad nueva y más humana con quienes más lo necesitan. Entendió que la única manera posible de lograrlo era acudir al seno de las masas empobrecidas que abundan en este país y se dispuso a organizarlas, educarlas y llevarlas a la lucha por mejorar sus duras condiciones de vida. Con ese compromiso, Arturo no dudó en incorporarse al valioso y necesario movimiento de quienes ya lucharon con decisión y denuedo con grupos de campesinos, colonos, obreros, profesionistas y estudiantes a lo largo y ancho del país. Aprendió que el ser humano se realiza a sí mismo solo en tanto comprende que no hay realización plena si ésta es egoísta y si solo se busca una vida cómoda y regalada para sí y para los suyos. Por eso se convirtió en un sencillo pero aguerrido luchador social que encabezó la lucha de miles de familias desvalidas, primero en Puebla, su estado natal, después en Chiapas y finalmente en Yucatán, en donde lo encontró la muerte. Nuestro compañero materializó su lucha en obras, servicios, vivienda, pavimentación de calles, electrificaciones, aguas potables, casas de cultura, albergues estudiantiles y una escuela preparatoria de nueva creación en el municipio de Canacín, misma que hasta ahora su población estudiantil y docente luchan por su reconocimiento. Esta fructífera vida se vio truncada por el COVID-19 y por la irresponsable política pública implementada por las autoridades federales de salud, cobrando la vida, según datos oficiales, de 380 mil mexicanos, pero de acuerdo a otros estudios serios, señalan que fueron más de 800 mil. A 2 años de su partida, los antorchistas yucatecos recordamos a nuestro hermano de lucha porque Arturo dedicó su vida a defender las causas más nobles y sentidas de los mexicanos pobres, y nosotros, como mujeres y hombres bien nacidos, es nuestro deber. Debemos levantar su bandera y enarbolarla muy alto, luchando por conquistar la vida por la que Arturo vivió. Porque Antorcha busca que la pobreza que lacera la vida de millones de mexicanos y de casi 1 millón de yucatecos se acabe. Hoy, a pesar de lo que dice el discurso oficial, sabemos que la pobreza se incrementó, así como la violencia, los homicidios, los feminicidios, las desapariciones forzadas de personas, el deterioro del sistema de salud y el crecimiento exponencial de la marginación de pueblos y colonias que carecen de vivienda, servicios, entre muchos otros males que siguen postrando cada vez más al país. En nuestro estado, las cosas no son muy distintas. A pesar de que se afirme que Yucatán es el estado más seguro y con más alto grado de bienestar. Todas estas cosas nos indican que el ideal revolucionario de Arturo y de muchos otros que se nos han adelantado en el camino de un país generoso con todos sus ciudadanos es una tarea pendiente. Por eso, el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro compañero, además de recordarlo,
es sostener con decisión su bandera y continuar luchando con valor y enjundia en las filas del antorchismo, sin importar las negativas y los ataques en contra. Los pobres tenemos que dejar de ser carne de cañón o escalera para que gente que no se identifica con los intereses de los trabajadores nos sigan gobernando. Los graves acontecimientos que ocurren en el mundo así nos los indica. Este día llamo a mis compañeros activistas, plenistas y antorchistas yucatecos a que el recuerdo de Arturo nos impulse en nuestra lucha por lograr una sociedad más justa y una equitativa distribución de la riqueza social, sin olvidar que los hombres y mujeres progresistas y revolucionarios, aún después de muertos, siguen alumbrando con su ejemplo los oscuros caminos de la lucha de todos los pobres del mundo. Decía Nikolai Ostrovsky, ejemplo de valor y heroísmo ruso, que lo más preciado que posee el hombre es la vida. Se le otorga una sola vez y hay que vivirla de forma en que no se sienta un dolor torturante por los años pasados en vano, para que no queme la vergüenza por el ayer vil y mezquino y para que al morir se pueda exclamar: toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad. Y hay que apresurarse a vivir, pues una enfermedad o cualquier casualidad trágica pueden cortar el hilo de la existencia. Arturo se apresuró a vivir, poniendo alma, corazón y vida en todo lo que logró con sus hermanos de lucha. Por ello, ninguno de nosotros debe faltar al evento de aniversario luctuoso. Los esperamos.